Hey, muy buenas a todos y bienvenidos wow, a un nuevo episodio de TerraCraft con Archie y la Mouse. Y bueno, chicos, en el episodio anterior matamos a un bicho, invocamos y matamos a un bicho que nos dio esta espada que tengo aquí, que es la espada de... La cazadora de almas de Skaroth o algo por el estilo, pero es una de las cosas importantes. Ese corazón me va a pegar un infarto uno de estos días, porque no me voy a acordar que estaba ahí. Va a empezar a latir y me va a pegar un infarto. No se puede decir otra cosa. Inicio hace poco el mundo porque tengo bien fijo lo que tengo que hacer. Que básicamente este episodio... que básicamente es dejar las cosas, terminar las cosas que empecé en el capítulo anterior, un poquito de decoración y nada más. Una de las cosas importantes que le quiero decir es que hoy me levanté con una mala... todo mi país se levantó con una mala noticia, así que voy a tratar de no ser extremadamente... ¿Cómo les puedo explicar? Voy a tratar de bajarme los humos. No quiero tener mucho sobresalto en este episodio por dos razones. Primero, exploto. Les voy a contar. La economía de mi país está más allá que para acá. ¿Entienden? Bueno, no sé, no creo que me digan ustedes que entienden, pero... la gente que está arriba hizo las cosas tan mal que las cosas que dijeron que iban a pasar no solo no pasaron, sino que están terriblemente mal. Así que a partir de esta contrariedad, chuleta de cerdo, me veo la obligación de decirles lo siguiente. Chicos, si ustedes ven que no subo más videos al canal, es por una sencilla razón, y es que... Cortaron internet para todo el mundo, cortaron la luz para todo el mundo. ¿Cómo les puedo explicar? La devaluación que hoy en día hay en mi país de la moneda argentina es tan alta, hoy a la mañana fue tan alta que literalmente el peso argentino, para que se entienda, un peso argentino son casi un stack de Maker. 42 dólares. En otras partes, no sería grave si no fuese porque mi moneda actualmente está regida por el peso estadounidense. Así que lamentablemente, chicos, las cosas son así, no se puede ir a otro rumbo. Si ustedes ven tampoco que otros youtubers de mi país, este hermoso país que nos ha parido a todos los argentinos, no va ni para atrás ni para adelante, lamentablemente es por la misma razón. No es para echarle la culpa a nadie. Yo tengo mis ideas sobre cómo sucedieron las cosas, y la gente que votó ahora, la gente que está a la cabeza del poder, no solo se está repitiendo, sino que está buscando culpables en donde no están. Así que, bueno, posiblemente sea una locura. Vengo de escuchar muchas cosas un poquito fuertes, así que déjenme hacer catarsis aquí, que es en el lugar que normalmente puedo hablar yo, que no hay otro lugar donde me pueda expresar tanto que con mis pequeños amigos de YouTube. Así que, ¿qué es lo que vas a hacer tú, la Magos? Y posiblemente, no tengo idea, porque posiblemente me llamen para trabajar en algo con respecto a esto. Porque saben que lo que yo hago es un poquito jugado. Y... bueno, me viro porque hay un ente que me está pegando. Y no quiero que el ente me siga pegando. Vamos a ver. No quiero influenciarlos con un tema de economía. Sé que algunos de ustedes son demasiado chicos para meterse en esos temas. Y créanme, cuanto menos se metan en este tipo de cosas, mejor para todos.
porque no les tiene que ir ni que venir. La economía de Argentina es cierto que si sos argentino no te va bastante, y si sos argentino trata de no meterte en eso. Tienes que saber que tus derechos son importantes para ti y posiblemente nada más que para ti, porque aquí no creo que nadie se preocupe por el prófugismo, al menos eso es lo que yo estuve viendo los últimos meses, porque la situación se podría haber frenado si se hubiese querido, sí. Así que no, yo ya no. Ya saben que no voy a emitir opinión sobre cómo hacen las cosas los de arriba. Yo ya emití mi opinión varias veces en este canal y no quiero seguir, no quiero gastar voz en semejantes tonterías. Así que vamos a centrarnos en el capítulo de hoy, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Dejamos en que teníamos que hacer un panel solar, que creo que se hacía así. Uno de estos que es sucesor de luz solar de Minecraft, que nunca había crafteado uno en mi vida. Y si no fuese por eso, por esto nunca lo hubiese crafteado. Ah, necesito una cosita más, dos cositas más, caras, bastante caretas, que son con diamantes, que creo que esto era diamante, sí, justo la cantidad que preciso, dos, ¿vale? Esto va aquí, vale, con esto tengo 9 y con esto tengo 18, y esto más el Vibrant Alloy Crystal me da, me tendría que estar dando algo que no me da, pero igual creo que era con esmeralda. Y no sé si tengo esmeralda. Era una cosita. Era esto. No. Este era. Con esmeralda, efectivamente. Como yo no tengo las skins de las esmeraldas, pero me acuerdo del Minecraft tradicional como eran. ¿Se me borraron los objetos? ¿O? Ah, no. Venían para acá. Creo que tengo esmeralda. Sí, esto es una esmeralda. Así que vamos a dejar los diamantes y me llevo dos esmeraldas. Ya sé que mi inventario es una porquería. Cambié el mouse. Importante, he cambiado el mouse. No sé cuánto vaya a durar. Es un poquito más duro. No sé si lo tengo que configurar. Me juro, lo metí y acá está. ¿Por qué? Porque ya era hora de que cambiase el mouse. No, lo que tenía yo no daba para más. Esto era tal que así. Vibrant Alloy arriba. Panel solar abajo. Pulsing Iron abajo. Y dos, Ingleses Fuser Quartz en la parte de arriba. Y esto me da una Advanced Photovoltaic Cell, que produce energía durante las horas de luz solar. Side to the Sky tiene que estar mirando directamente hacia el cielo, así que posiblemente me haga muchos de estos, pero muchos, y haga una figura en el traste de la araña y me haga un circuito de energía fotovoltaico. Sí, ya sé, es difícil de entender. No sé cuánto cuesta uno de estos, hablando mal y pronto. A ver si te castea. Bueno, 1500. Bueno, es más barato que muchas de cosas de otras cosas de mods. ¿Pero por qué? Porque viene todo de cosas. Bueno. Del Minecraft base. Y está bien. Vale. Acá está. Tengo 12. Voy a pedirle que siga multiplicando tantas como pueda este aparato. Y les voy a contar una cosita. Yo en este momento estoy arrodillado enfrente de la computadora. ¿Por qué? Porque no me gusta estar sentado. Bueno, ¿y dónde dejé la silla? Esperen un minutito, ahora vengo. Si ven que explota un creeper, después lo soluciono. Me estaría cagando en todo si no fuese un creeper, ¿eh? No, en serio, porque si están. Yo no sé si me escuchan en este preciso instante. Ahí. ¿Qué pasa? Yo tengo dos sillas en mi casa. Una es la buena y la otra es la que me deja el traste más para acá, más para allá que para acá. Y bueno, me fui a buscar la de que no me deja el traste para allá. Esto lo agarro y creo que con este número de células fotovoltaicas que producen 40 no sé qué por tic,
Me agarro el Pulsatin Iron, el Hierro Negro, como se dice, y ahora es hora de craftear la supuesta armadura del infinito y más allá. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. Y estas que están aquí, hay que combinarlas con esto, que básicamente son Ender Energy Conduits, que son conductos de energía que pueden trasladar 40 de RF. Ah, pero aquí hay un problema. ¿Esto produce RF? Sí, RF. No sé para qué quiero RF, pero bueno. Yo pensé que era energía eléctrica. Pero bueno, el tema, con estas tuberías que estoy generando aquí, que se producen muy lentamente, que las podría hacer, sí, pero prefiero producirlas porque entre tanto y tanto puedo ir haciendo la decoración en la parte de arriba sobre lo que necesito y listo. Tengo 53 niveles de experiencia y no sé por qué esto no baja. Voy a encantar una espada, ¿sabes? Ya que estamos, algo raro me está pasando en las rodillas. Vale, esta está encantada. Esta tiene 7 de daño de ataque. Vamos a ver si le meto un encantamiento y me da algo más de daño de ataque. 12 de daño de ataque. Bien, hasta que no saque una de 20 y pico de daño de ataque, ninguna de las espadas me sirve más que la que me dio. Más que la roja que crafteamos. Tengo que hacer las cosas para el siguiente episodio de la dimensión de la Visa Craft. Prefiero centrarme en un mod a la vez, más, y después ir viendo cositas de los mods de a poco, de los otros de a poco. Miren, esto quedó, está quedando una divinura porque me falta, obviamente. A ver, esto tiene que dar directamente a la luz de arriba. ¿Vale? Esto yo lo hice de forma escalonada, cosa de poder subir, y ahora este lugar. Raptor Rampage! The hunt has begun, and you are the prey. Gracias. Yo no sé qué dijo el señor, pero gracias. Me parece que lo voy a hacer aquí. No, tiene que. Este es el centro, la araña, porque lo dividí para que este sea el centro. Así que voy a poner las 18 células fotovoltaicas. Estas puestas encima de un generador. ¡Ah, claro! O sea, esto ya genera. No, esto no genera la RF de por sí, o sea que necesito. Necesito algo que chupe los RF y los vaya generando, ¿vale? No sé si esto consume. No. Esto es como una lámpara de absurdo. Che, mucho velociraptor suelto por aquí, ¿no? Vale, voy a utilizar la saqueadora de almas. Y Pingui, entre el lag y vale, una menos y yo me piro, que dile, bueno, tranquila fiera, bueno, muerta. Necesito Starling Generators, no, necesito las celdas de energía, que son como las baterías del mod, y necesito ir a buscarlas. Espero que no se me meta ningún velociraptor y que no me salga explosivo, porque saben que aquí salen jefes. Vale. Uy. El mouse no lo controlo porque está entre sensible y no, ¿saben? Necesito. Déjenme pensar. Necesito estos. Power. Spawner no. Sterling Generators, no, necesito, creo, las baterías. Esto es una batería. Esto, ¿cuánto RF? ¿Eh? Ah, vale, esto está produciendo. Esto no es lo que yo necesito, aunque esto produce una buena cantidad de RF. Che, si te pica. Vale. Pícate tú, no lo otro. Vale, sal, gracias. Aunque creo que se va a ir el horno, es. Como que está y no está, ¿no? Vale.
Listo. Solucionado. Esto no, esto tampoco. Necesito entonces la batería que dejé en la parte de arriba de mi casa. Y no contar con tantos velociraptores que me la... ¡Ah! ¿Por qué le doy con el pico? No, no es de Dios. Toma. Y tú vas a bajar, ¿no? A ver, te voy a dar con la pala. Le tendría que dar, estar dando con una espada, pero bueno. Yo arriba dejé... al menos uno. Es una celda de energía. Pero claro, la celda de energía está aquí abajo. Tengo un problema. Ese creo que es esta que está aquí, ¿no? Esto es... no, esto es el spawner. O sea que la celda de energía tiene que ser obligatoriamente esto que está aquí abajo. Pero ¿qué pasa si lo retiro? Vale. Y esto me acuerdo que se hacía con mucho, mucho trajín. No tendré una en algún lado de mi casa. Creo que tengo una... O si no, uso los hornos y a pastar, porque los hornos también tienen una capacidad de... Tienen un buffer interno de energía. Che, voy a empezar a usar la mata... La saqueadora de almas. Porque si no... Vale, uno, dos. No voy a completar más la siguiente fila de corazones. No sé si me da una fila más o un corazón más. Uno de estos tiene que ser... creo que el de abajo. Estoy viendo porque no me acuerdo qué puse. No, voy a utilizar simplemente los generadores. Les voy a sacar los bloques de carbón y me los voy a quedar. Porque si no, va a ser un trajín bastante largo hasta poder conseguir. Voy a ponérmelo un minutito en pacífico. Ya saben que no está en riesgo en este momento el personaje. Así que va a ser mejor. ¿Por qué? Porque si lo dejo así, los bichos van a entrar a romper bastante. Y ven, ya se fue la... Bueno, esa es una forma de decir. Vamos para arriba. Eso sí, me tengo que quedarlo con los bloques de carbón de aquí dentro. Y no caerme en donde, en cualquier lado, ¿saben? Porque después no puedo, me pasa esto. Que no puedo salir. Está mollando la gata. Bastante. O está lloviendo o no sé qué. Vale, entonces esto tiene que quedar arriba. Ya sé, Katia. Quédate afuera un ratito, hija mía. Que no pasa nada hasta que termine el video. Bueno. Y este, el señor duro, tú también te vas. Y tú también. Vale, y sale otro más. Estos señores mamushka. Les digo señores mamushka porque una mamushka es un muñeco. Esperen. Uno, saco carbón. Vale, voy a tirar esto. Básicamente todas las cosas inservibles que me dejan los mobs. No las quiero y es para almacenar carbón porque no quiero utilizar carbón. Bien, que voy a necesitar en algún momento. Esto lo tiro. Bueno, lo tiro, ¿sabes? Ahí está, bloque de carbón. Bloque de carbón. Bloque de carbón. Che, macho, en serio, hay demasiado bicho por aquí, algo no me cuadra. Bloque de... De carbón, 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 vale. Y ahora de aquí saco uno. Bueno. ¿En qué paso? El carbón aquí. Y lo que me dejó el bicho. Macho. A ver, es de noche, ¿no? Sí, ya entendí que es de noche, pero... Tanto bicho tiene que haber. Y el del ácido no sé dónde está. Esto lo saco. Esto lo saco. Bueno, una forma de decir. Ahí estamos. El tema es que hasta que no se apaguen. Carbón. Quito. Necesito 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Vale. Mochila. Así. No quiero que siga produciendo energía esta cosa de tal forma. Vale, sí. Vale, vale, vale. Aquí hay otra más. Otra más. Vale. Vale, y si le he pegado con el número, aquí me certifico, cosa que no creo que pase. Voy a sacar este. Vale. Sale, sale, sale. Salió. Eso. Esa minicry. Vale, ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. Vale, esto se apagó porque no le quité la consumición de carbón. Y ahora voy a probar con este. No sé cuántos puse. Si son de 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16 casi todos los que tengo. Voy a poner en este que se apagó esto. Vale, y esto va a producir... no. Vale, esto tiene que tener una entrada de RF por aquí arriba, pull. Vale, y tienen que ser de día. Esperen que no quiero bajar. Ahí está, mediodía, y esto produce... Esto no... No, déjenme ver... produces power during daylight hours. Must have a line of this to the sky. Vale... déjenme probar una cosa, ¿vale? Porque creo que necesito... contenedores de energía. Power spawner, Starlink, esto. Creo que el capacitor van. Esto, un capacitor van, voy a sacar. No, este. Vale. Que es lo que me crafteé yo abajo, ¿no? Esto que se hace así, que después voy a hacer. Pero déjenme probar si es esto. Porque si no... Un minutito, ¿eh? Es solo una prueba. Porque este lo tengo allá adentro y necesito ver si chupa. Output, input. Y quiero que chupe de arriba. ¿Está subiendo? Está subiendo, vale. Efectivamente está subiendo. Pero no sé si está subiendo, por eso voy a sacar este y estos de aquí, ¿vale? Y esto me está produciendo... Vale, de a poco, pero va. Uf, así que necesito hacer capacitor banks. Miren que me quito esto. Porque sé que ustedes se vuelven loquillos, tengo una de estas. Que solo hay que multiplicarla aquí abajo. Que es la capacitor bank. Es esta de aquí abajo. Vale. ¿Ven? Esta es una capacitor bank. Lo voy a quitar de aquí. Para no tener que craftear. Por favor, sal. Ahí está. La tengo adentro. Tengo dos en realidad. Una la voy a eliminar. Vale. Y ahora hay que salir de aquí. Y aquí... se me van los bloques, se me van los bloques. Ah, igual puedo salir por aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. Efectivamente, todo está pensado y cuantificado para que yo no pueda salir. Vale, aquí. Ahí está. Lagazo. Ya sé que se terminó el tiempo del episodio. Hoy voy a hacer episodios más cortos. ¿Por qué? Porque quiero grabar 4, también quiero subir un video al campo. Si supieran las cosas que tengo que hacer hoy, tengo también que salir a la noche por el temita que les comenté antes, porque parece que hoy tengo más trabajo que nunca. Vale, y ahora esto lo quito, lo quillo. Vale, quito esto y me dieron una sala de hierro y un montón de bloques de carbón. Di que sí, mi negro. Ponemos esto y se me saca una capacitor van. Y tengo esto.
más las capacitor van que me dio, y de esta forma se craftea. Así que nada, chicos, espero les haya gustado mucho este episodio. Dejar un buen like si les ha gustado, y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Terraria Craft con Archie y la Mouse. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.